Sardagudan dago gure ibilbidearen mugarri bat. Une bat, leku bat, kalamitate handi bat. Eskuin autoritarioak erasoan. Hori gertatu zen 1930-tik aurrera. Izan ere, eskuin autoritarioek boterea hartu zuten. Jendartearen gaineko boterea. Ekonomiaren gaineko boterea. Kontzientziaren gaineko boterea. Gorputzaren gaineko boterea. Errepublika askapen ametsa zen. Ametsa gauzatzeko saio bat, mugatua argilunekin, kontrasenekin, baina saio zintzoa. Onuragarria oroitu beharrekoa. Eta guk gaur eta hemen amets horren balio aldarrikatu nahi dugu. Justizia soziala, Elizaren boterearen bukaera, dibortzioa, aborto eskubidea, emakumeen askapena, lurraren banaketa, komunalen defentsa, autogobernua, sindikalismoa, laizismoa. Bai, argi dago ideail erraldoi hauek gauzatzeko errepublika bat behar dugula. Argi dago, geure errepublika. De nuevo oímos hablar de involución, de recortes, de libertades, de que las mujeres tenemos demasiados derechos, de que hay que poner en marcha una nueva cruzada. Sí, las derechas siguen atacando los deseos de libertad para llevarnos al pasado, a la monarquía, a la iglesia, patronal, racismo, machismo, precariedad, autoritarismo, xenofobia. Los conocemos muy bien, los hemos padecido, pero también les derrotamos en las urnas hace 4 años. El cambio es plebeyo, viene de abajo, de las gentes humildes siempre marginadas. No pueden soportar que el ideal republicano y democrático que creyeron enterrar con aquel baño de sangre haya vuelto reforzado, con la forma de nuevas luchas liberadoras como el feminismo, que ha venido para quedarse y cambiarlo todo. No pueden soportar que aquellas cunetas hayan aprendido la flor del cambio, que no va a ser flor de un día. Esto lo ha sido, lo era en 1936 y lo es ahora. Una lucha por la igualdad y por la libertad, porque nadie es más que nadie, porque la economía y las instituciones deben estar al servicio de la sociedad y no al revés.